Hola amigos, acá César, ¿sí? En el taller del patio de mi casa. El propósito de este video es enseñarles algunos tallados simples que van a tener que usar en el taller de trampas primitivas que vamos a hacer ahora cerca de fin de mes. Ya van a estar viendo la info para anotarse en Facebook o en Instagram. Y nada, acuérdense que el taller es gratis, así que no se pierdan la oportunidad porque trampas primitivas no las enseña cualquiera. Bueno, puse este ángulo para que puedan ver bien todo lo que voy a hacer. Estos son algunos de los cuchillos que tengo que yo uso para tallar y que se los voy a mostrar como ejemplo para que entiendan lo que es un cuchillo apto para talla. No hay filo aserrado, tiene buen agarre. ¿Okay? Este es mi favorito, es un interceptor. Filo plano. Muy buen agarre, este es más fino, es de acero 1070. Si Juan me ve tallando con este cuchillo me mata, pero bueno, ya lo estuve usando. Esto ya es un modelo táctico, ¿sí? Es un Smith & Wesson, pero tiene filo plano. Yo este cuchillo lo tengo hace años y para tallar va muy bien. Y si no, la vieja y querida Victorinox, que ahora les voy a mostrar un par de cosas que se pueden hacer con una Victorinox o con una una multiherramienta. Y si no son duchos tallando, esto les puede solucionar muchos problemas. Bueno, vamos a hacer uno de los tallados más básicos que necesitan saber hacer para trampas. Vamos a aprovechar esta sección de acá y vamos a hacer un 7, ¿sí? La lógica sería que yo voy a agarrar este cuchillo, lo voy a apoyar acá y haciendo batoning, que es para lo único más o menos que puede servir y es discutible el batoning, voy a hacer un corte a 90 grados dentro de la madera, más o menos llegando hasta la mitad de este ancho. Pero, como yo les dije, una corta pluma nos puede ahorrar muchos problemas. Si yo quiero hacer un corte recto y lo único que tengo es un cortaplumas o una multiherramienta, simplemente saco la sierra. Y con la sierra, bien cerca del primer corte, hago un corte perfecto, ¿ven? ¿Cómo se sigue haciendo el 7? Vamos a terminar de hacerlo con la Victorinox. Lo apoyan. Ustedes ya hicieron este corte. Calculan más o menos cómo va a ser la boca de ese 7. Y con cuidado sacan el material. Corten acá. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar el material de a poco, porque si ustedes sacan un pedazo muy grande de una, lo más probable es que les quede muy muy horrible. Y en lo que respecta a trampas, que para eso son estos tallados principalmente, ustedes necesitan tener bordes limpios, porque cuanto más limpios sean los bordes, más perfecto sea el tallado, más sensibles van a poder hacer sus trampas. Esto es un verdadero 7. ¿Cómo seguiría esto? Acá lo cortamos y hacemos una punta de estaca para poder clavarlo en la tierra. Para que esta parte no se nos rompa, lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a coronar este borde. Le hacen una corona. Fíjense cómo lo tallo, ¿eh? El dedo queda por abajo de la línea. Me ayudo con las dos manos y hago movimientos cortos. Si ustedes hacen esto,
van a desaprovechar la fuerza y aparte lo que más probable es que si tienen un compañero adelante lo van a cortar o se van a cortar ustedes mismos. O sea, los movimientos tienen que ser cortitos. Una vez que tienen hecha la corona, la vuelven a hacer desde los ángulos, ¿ven? Los ángulos que les quedaron, vuelven a hacer otra corona. ¿Esto para qué es? Ahora no lo van a ver, pero en el campo lo van a ver. Cuando ustedes martillen este 7 dentro de la tierra, esta parte se va a florecer, se va a abrir y no se va a quebrar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer de ejemplo es un tallado de cabaña. Vamos a aprovechar esta sección de acá. Les voy a mostrar dos ejemplos. Les voy a mostrar cómo hacerlo con la Victorinox y les voy a mostrar cómo hacerlo con el cuchillo. Un tallado de cabaña es un tallado de construcción. Lo pueden usar a gran escala, como se usa para hacer cabañas, o lo pueden usar en pequeña escala para fortificar construcciones. Si nosotros queremos hacer un puente para una trampa y tenemos poca cuerda, un tallado como este nos soluciona la vida de una manera impresionante. Lo único que tienen que hacer y esto lo voy a hacer solamente porque lo estoy haciendo con la navaja. Si fuera con el cuchillo, solamente por batón, y haría dos cortes así y usaría la hoja para hacer palanca y arrancaría el pedazo. Pero como tengo la Victorinox y no es una hoja tan fuerte, simplemente lo que voy a hacer es hacer otros cortes. Y después sí, con la hoja estabilizo la madera y saco los pedazos. Y no tuve que hacer fuerza con la hoja, que es lo importante. Después simplemente limpio. Ustedes tienen que hacer otro tallado que emparente con este y cuando lo ponen así, haciéndole un nudo de cruz, esto va a aguantar muchísimo más que dos maderas cilíndricas puestas así con un nudo de cruz. Esto va a impedir que la fuerza de las cuerdas se lo lleve hacia arriba. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo con el cuchillo. Con el cuchillo es mucho más rápido. Voy a usar este taco de batón porque la verdad que no tengo ninguno que sea apropiado. Y ahora simplemente sacamos el pedazo y limpiamos. Como ven, el resultado es el mismo. Lo hice más rápido, sí, pero también vean que con el cuchillo a veces cuando uno hace fuerza la madera se puede romper. En este caso no pasa nada, pero son dos ejemplos. Otro tallado que les puede servir para trampas o para bushcraft también. Vamos a ver el tallado de gancho. El tallado de gancho se hace, si puedo estabilizar esto de alguna manera, se hace haciendo una cruz. Madera, más o menos llegando hasta la mitad del material. Una vez que tienen hecho esto, sacan material de poquito con el cuchillo. Thank you.
Y ahí tienen su tallado de gancho. Después, si tienen un gancho pronunciado, lo único que tienen que hacer es de a poquito con el cuchillo comerlo hacia abajo acá. Y por debajo, y les queda un gancho. Ahora lo que vamos a ver es un tallado que se llama tallado de paloma, o bien algunos lo conocen como cola de Milano. Es un tallado muy parecido al de cabaña, pero es un tallado en castre. ¿Cómo funciona? Hacemos dos cortes, como estos, pero hacia adentro, en ángulo. Perdón, en ángulo, hacia adentro. Yo voy a hacer lo mismo que hice con el otro, con el tallado de cabaña. Voy a hacer otro corte también. Me parece que la madera está lo suficientemente blanda. No es cuestión de hacer fuerza, sino de lograr que la madera haga lo que uno quiere. ¿Ven? Vamos a emprolijarlo un poquitito más, porque de este lado queda un poquito desprolijo. Esto es la primera parte del tallado. La segunda parte del tallado va a ser hacer que esto encastre acá. Entonces, para que eso encastre ahí, lo que vamos a hacer es retirar un poco de material formando una cuña. ¿Ven? Esta cuña se encastra acá. Entonces, después, para construir un refugio o un puente, si no tenemos cuerda, esto nos ayuda. Bueno, el último tallado que les voy a mostrar es un gatillo y se llama palo partido. Es la traducción al término en inglés. Es uno de los gatillos primitivos más viejos de los cuales se tiene registro. Y lo que tiene es que es un gatillo que se usa para todo lo que sea deadfall, o sea, caída de muerte. Lo pueden usar para trampas de aplastamiento o para una arapuca, que es una de las cosas que vamos a ver en el taller. Así que esto es muy simple de hacer. Es un palito que uno va a agarrar y hacerle. Dos cortes, prácticamente hasta la mitad, completamente inversos, ¿sí? O sea, yo tengo este acá y ahora voy a hacer el otro acá. Vamos a emparejar un poquito este. Y una vez que los tenemos, lo que vamos a hacer es, bien apoyado, vamos a sacar esta parte. Esta es la parte de la corteza que no es necesario que la dejemos.
no para este tipo de gatillo. Bueno, ya que estábamos usando algo primitivo, yo lo estaba haciendo el estilo cavernícola, ¿no? Pero lo más fácil sería... Ven, esto es la ventaja de tener un lomo a 90 grados en un cuchillo y no tener una hoja cerrada. Esto para raspar el ferrocerio y para trabajar madera. Es genial. Tanto para procesar yesca como para todo lo que tiene que ver con trabajar con madera. Bueno, ¿cómo funciona esto? Está bien, a mí el corte me salió prácticamente perfecto. Pero, si no, ustedes lo que pueden hacer es ajustarlo. Ustedes ven que acá queda una luz muy grande, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es comer esta parte. A ver, yo lo voy a hacer con el cuchillo. Si ustedes tienen una multiherramienta, tienen una lima. Pueden usar la lima. No es pecado. Lo que vamos a hacer es comer esta superficie. Yo sé que muchos me van a mandar, escribir mensajes de por qué no uso guantes. No uso guantes. Respeto a todos los que usen guantes, ¿eh? Yo no uso guantes, no los invito a que no usen guantes para trabajar con filos, pero bueno, yo no soy una persona que soporte usar guantes, lamentablemente, y nada, por eso yo siempre digo que tengo más garra que mano. Una vez que está bien limpio y coincide, esto es lo que pasa. Cuando algo lo mueve, esto se cae. Pero ¿qué pasa? Para eso van a ver otras cosas, cómo se aplica este gatillo dentro de lo que es trampas. Pero para que vean, yo estoy haciendo una fuerza terrible y esto no se mueve. Ahora, si esto lo tocan así, sale disparado. Estos son más o menos los tallados que ustedes van a tener que saber para el taller de trampas que vamos a dar este mes. Así que nada, practíquenlos, no se corten los dedos, acuérdense, movimientos lentos, tranquilos, saquen el material de a poco y van a ver cómo los tallados les van a resultar. Y quién les dice, empiezan con estas taradeces y después terminan haciendo un coco.